Te doy la bienvenida a este canal. Si aún no me conocen, me presento. Soy Bere Casilla y el tutorial de hoy lo vamos a dedicar a los tirantes. Al igual que cualquier elemento de la moda, los tirantes también están sujetos a las tendencias. Y no me estoy refiriendo solamente a los motivos con los que se estampan la cinta o los elásticos. Ahora vamos a ver. Desde hace unos años los tirantes han dejado de ser un complemento para señores gruesos para pasar a incorporarse a señores con mucho estilo. ¿Qué es lo que transmite una persona vestida con tirantes? Por un lado, es un hombre que tiene estilo, por otro lado, un hombre que cuida su estética, por otro lado, sería un señor que tiene seguridad en sí mismo y por otro lado, una persona que tiene una autoestima correcta. Y ya sabes que desde 2009, cuando abrimos este canal, he subido bastantes vídeos en los que te comentaba que no concibo que si vamos a vestir un traje con camisa y con corbata, o sea, una situación formal, se utilice el cinturón cuando el cinturón es realmente un complemento para estilos más casual. Pero este consejo no solamente se extiende al mundo de los negocios, también podemos incorporarlo a eventos muy formales o incluso a bodas, indistintamente si vas a la boda como novio o como invitado. Y si te parece bien, vamos a entrar en materia. Fundamentalmente tenemos dos sistemas de anclaje al pantalón. Por un lado estaría la tradicional pinza y por otro lado los sistemas con botones internos cosido al pantalón. Y si te parece, vamos a ver los principales sistemas de anclaje al pantalón. Este es el sistema de pinza fijo, solamente puedes usarlo con pinza y no te permite ninguna otra opción. Luego pasaríamos al sistema que denominamos como mixto. En esta imagen puedes ver que puedes alternar las pinzas o los botones en función del tipo de pantalón que tengas. En esta imagen, el sistema que estás viendo lo denominamos como sastre. Es un sistema muy bonito de anclaje en piel que solamente puede usar para botones. Y finalmente tenemos el sistema que denominamos de trenza o de trenzado, que al igual que en el caso anterior, solamente puede utilizarlo usando botones cosidos al pantalón. Bien, de todos los sistemas que has podido ver anteriormente, el que menos te recomiendo y el que menos estilo tiene son los sistemas de pinza. Indistintamente ese sistema mixto que has visto como una pinza fija e independiente. Precisamente porque nos evoca mentalmente eso que queremos evitar. Ese señor grueso que se pone, que utiliza tirantes para evitar que se le caiga el pantalón. Por lo tanto, nosotros vamos a centrar toda nuestra atención en los sistemas con botón. Y te voy a recomendar, si te es posible, que no utilices los sistemas mixtos. Por lo tanto, vamos a centrar toda la atención en los sistemas fijos. Y bien, te estarás preguntando por qué no utilizarlo. Pues bien, a diferencia de los modelos fijos, el modelo mixto, ¿vale?, lleva este sistema para quitar la pinza o poner la lazada de sujeción, y si observa, estos modelos no lo llevan. Pues bien, cuando tú utilizas este tipo de anclaje, este pernito que sale aquí, este tetón que sale aquí, obviamente marca, se nota que es un tirante de cierre mixto y estéticamente no es lo más elegante. Y por supuesto, estamos centrando toda la atención en los sistemas con botón interno, y si no sabes cómo se cose esos botones internos en el pantalón, en 2014 subimos un vídeo y justamente cuando acabe este vídeo se va a reproducir de forma automática el vídeo donde te voy a mostrar cómo se cosen los botones para fijar los tirantes al pantalón. Bien, como sabes, no nos gusta hacer tutoriales excesivamente largos. Por lo tanto, en próximos vídeos te voy a ir hablando de las evoluciones que han ido teniendo los tirantes y quiero sorprenderte con una de ellas. Por lo tanto, ¿qué tal si nos vamos directo a nuestro Bere Consejo? Bien, sé que estarás pensando, si tenemos dos sistemas de anclaje fijo, ¿cuál de los dos es más correcto usar? Pues bien, vamos a ponernos en la siguiente situación. Te vas a poner un traje tres piezas
y yo sé positivamente que nunca te vas a poner cinturón, porque sabes que no es elegante, ¿verdad? Pues bien, si te vas a poner chaleco y vas a usar este sistema, el sistema sastre de piel, observarás que si lo ponemos de perfil tiene un cierto grosor. Eso significa que cuando llevas el tirante sujeto al pantalón y llevas el chaleco, este grosor se va a percibir desde fuera. Y sin embargo, si usamos este sistema fijo, que es muy fino, evitaremos que salga cualquier bulto. ¿Ves la diferencia? Y esto tan solo un pequeño truco de los muchos que quiero mostrarte. Un truco más que sin duda alguna sumas a tu elegancia.